Lo que vamos a hacer ahora, entonces, ahora que hemos visto ya cómo suena con redondas, va a ser ir subdividiendo. Si yo voy subdividiendo esto, ¿qué va a pasar? Digamos que todo este acorde, este primer acorde de La, hemos dicho esto era un La menor, ¿no? La, Do, Mi. Todo este primer acorde me tiene que ocupar todo este compás completo. Que ya os digo, ¿no? Parece como que me ocupa solo tres tiempos, ¿no? Porque sale este cuadrado aquí, pero bueno, realmente quiere decir que es todo, ¿vale? No, no cabe más ahí. Si yo subdivido esto en dos... ¿Qué pasa? Que se me va a quedar como dos notas blancas. Entonces, bueno, esta la convierto en blanca, la copio y ahora, ¿veis? Como ahora sí me deja venir aquí a esta otra, clico por aquí y el cursor se me pone automáticamente ahí, en esta segunda mitad del compás, ¿no? Y fijaos dónde se me pone, se me pone aquí, a la altura de la tercera nota, es decir, el tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3, ¿no? Entonces yo clique donde clique, bueno, si... Si clico por aquí se me va a la primera nota, pero ya al clicar por aquí, automáticamente se me va ahí al tiempo 3, ¿no? Entonces pego, he pegado este mismo acorde aquí, y como veis, lo que está haciendo es esto, ocuparme, pues el tiempo 1 y 2, y este me ocuparía el tiempo 3, que es este, y 4, que es este. El, y con el 4I también, ¿no? Aunque ya os digo, aunque salga así que no ocupe todo, pero realmente yo aquí, veis que ya no puedo clicar aquí para para escribir más, ¿vale? Porque no cabe más, esto me ocupa dos tiempos y, y otros dos tiempos, ¿no? El 1, 2 y el 3, 4. Entonces, aquí vemos un poco ese sentido que decíamos de los tiempos fuertes, semifuertes, débiles, ¿vale? Veis como el tiempo 1 y el tiempo 3 están en la línea de arriba, bueno, y en la de abajo, que es lo mismo, ¿no? El tiempo 1 y el tiempo 3 están acompañados por este acorde subdividido en dos mitades. ¿Vale? Este es el mismo acorde, el acorde de la menor que decíamos antes, pero está subdividido en dos mitades. ¿Dónde caen esas mitades? En el tiempo 1 y en el 3. Y lo que hace este acorde pues es rellenar mucho. ¿no? Es, me da aquí un sonido que esta nota, por ejemplo, no va a tener. Esta segunda nota no va a tener este relleno que me va a hacer aquí todo el acorde. ¿vale? Ni esta cuarta nota, o sea, este cuarto tiempo, no tiene este relleno. Entonces, por eso decimos que el tiempo 1... Y el tiempo 3 en este caso son tiempos fuertes porque tienen todo este acento que las, que las acompaña. ¿no? Voy a hacer el mismo proceso con todos los acordes, es decir, voy a cambiar de notas eh, redondas a notas blancas. Bien, pues así queda, ¿no? Esto es, vale, es lo mismo, ¿no? Son los mismos acordes, pero cada acorde, bueno, cada acorde ya veis que me ocupa justo un compás, pero ahora, en vez de ser una nota redonda, pues eso, son dos blancas. Vamos a escuchar entonces. ¿Cómo suena? Acentuando el primer tiempo y el tercero, es decir, ese tiempo fuerte y el que antes considerábamos semifuerte. Claro, ahora al acentuarlo, pues otra vez lo podemos considerar como tiempo fuerte, ¿no? Y los que no están acentuados, que en este caso son el 2 y el 4, pues serán los tiempos débiles. Vamos allá. Eso es, ahí está. Aquí, si veis, una, un pequeño apunte. Este Mi sol sostenido, sí, aunque aquí ponga Mi sol, sí, los sostenidos ya sabéis que, y si no lo sabéis, bueno, esto lo dije en las primeras lecciones ¿no? del curso de solfeo, pero los sostenidos afectan a todo el compás, es decir, todos los sol que haya dentro de este compás. Todos los sol a esta altura, ¿vale? Van a ser sostenidos. Entonces este sol, que es el mismo que este, sigue siendo sostenido aunque no lo pongamos aquí. Si estuviese ya en otro compás, entonces no sería sostenido. Pero al estar dentro del mismo compás, sí es sostenido. Entonces bueno, pues esto así sonaría con, eh, con notas blancas en vez de redondas, ¿no? Los acordes. Vamos a hacer eh, una subdivisión más, es decir. Cada una de estas blancas la voy a subdividir en dos negras, entonces me va a quedar una negra aquí, otra negra aquí. Vale, esta igual la subdivido y me queda una negra aquí y otra negra aquí. Bueno, pues eh, así quedaría. Realmente, bueno, esta última nota a lo mejor la podía haber dejado redonda para que, para hacer el final, ¿no? Pero bueno, la vamos a dejar así de momento con cuatro negras. Vamos a ver cómo suena. Bueno, incluso antes de ver cómo suena, podéis ver eso, como. Ahora el tiempo número 1 viene así acentuado, el tiempo número 2 también viene acentuado, el tiempo 3 viene acentuado, el tiempo 4 viene acentuado, es decir, viene acompañado del acorde, quiero decir, ¿no? Los cuatro tiempos, pero fijaos cómo las que van aquí en, en las corcheas, ¿no? Por ejemplo, este 4I no lleva el acorde. Entonces, esta nota va a sonar sola, mientras que todas las demás van a tener un relleno con ellas, ¿no? Esta va a tener esta, esta va a tener esta, no va a ir sonando ahí a la vez. Esta va a sonar sola, por ejemplo, ¿no? Esta nota de aquí no tiene ese relleno. Esta de aquí, lo mismo va a sonar sola. Yo tengo aquí en el tiempo número 1 esta nota, bueno, que realmente, como he dicho antes, esta no va aquí, sino que va aquí, pero esta no va a sonar, ¿vale? En el tiempo número 2 no tengo nada. Bueno, no tengo nada no, es esta misma nota que se sigue alargando todavía, va a sonar hasta aquí. En el tiempo número 3 tengo esta, que suena acompañada, pero justo antes, en el 2i, tengo esta. Entonces, aquí podemos ver eso, lo que llamábamos los tiempos fuertes y los tiempos débiles, ¿no? El, el 1, que está aquí con este colchón, ¿no? Con este acento, es tiempo fuerte. El 2, es tiempo fuerte. El tiempo 2i es tiempo débil. ¿Vale? La cuestión es, bueno, el tiempo 2, como sabéis, este que iría aquí... El tiempo 2 es tiempo débil también, pero bueno, comparado con este, pues es más fuerte que este, ¿vale? Digamos que el 1, ya sabéis, ¿no? El 1 es fuerte, el 3 es semifuerte, y luego el 2 y el 4 son débiles, ¿vale? El 2 y el 4 son débiles, pero todavía más débiles son el 2i, ¿vale? El 3i, el 4i. Todos esos tiempos de corcheas, pues son más débiles. ¿Por qué? Pues por eso, porque si vamos subdividiendo... El golpe fuerte del acorde, o sea, el, ese primer golpe que me daba el acorde con las redondas, ¿no? Si lo voy subdividiendo, pues se me queda, en vez de ser solo el 1, pues se me quedaba en el 1 y en el 3. Si lo subdivido aún más, pues se me queda en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4. Vale. Vamos a ver cómo suena de esta manera. Bueno, como veis, eso la... ahora el acorde me va marcando un ritmo que parece más rápido, realmente sigue teniendo la misma velocidad de metrónomo, ¿no? lo que pasa es que ahora al, al dar cuatro golpes en vez de uno solo, como, como daba antes, pues parece como más rellena la canción. ¿no? Si ahora en vez de tocar con todas estas síncopas que teníamos por aquí, ¿no? y con estas notas a contratiempo y con estas notas eh, alargadas. Lo volviésemos a poner con notas negras, como teníamos en esa primera versión, veríamos que todas esas notas negras, claro, van mucho más encajadas con los acordes, sería mucho más fácil de tocar, ¿no? Para un pianista. para un pianista novato que, que esté recién empezando, sería mucho más fácil de tocar, ¿vale? Si fuesen todo notas negras, que, que de esta manera, ¿no? Que hay notas que van encajadas, como puede ser esta, pero hay notas que van desencajadas, como puede ser esta o esta, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a probar, vamos a ver cómo sonaría. Vais a ver, pues eso, que también suena un poco más monótono y más aburrido. Bueno, pues aquí está todo con notas negras. Como bueno, lo vamos a escuchar ahora. Como hemos dicho antes, ¿no? eh, este sol, este sol sostenido, le pongo sostenido una vez, pero todos estos ¿vale? son sostenidos también porque están en el mismo compás, ¿no? Hasta que no se cierra el compás. No se anularía el efecto de ese sostenido. Entonces, este me afecta a todos, ¿vale? A todos los de. a todos los que estén dentro de ese compás. Bueno, entonces, mirad, con notas negras, es decir, eh, metiendo el acorde cuatro veces, ¿no? En vez de una sola vez en el tiempo 1, como hemos hecho al principio, ahora le estamos metiendo cuatro veces en los cuatro tiempos, ¿no? Uno, dos, tres y cuatro. Fijaos que me coincide eso con, con las negras de arriba. 1, 2, 3 y 4. Vale. Pues la cuestión es que eso vais a ver cómo suena todo muy bien encajado, suena todo muy predecible, esto es más fácil de tocar que lo que teníamos antes, ¿no? Porque las dos manos irían tocando a la vez. Vamos a oírlo cómo suena y ahora vamos comentando. Como veis, la primera impresión que nos da es, pues bueno, al meter más acordes, parece como que va más rápido, no va más rápido realmente, ¿eh? la velocidad sigue estando igual, ¿vale? ¿No? Ahí en 120 BPM, 120 bits por minuto. La velocidad sigue siendo la misma, pero claro, en vez de dar un golpe, como hacíamos antes con las redondas y que sea un golpe que ocupe todo esto, dar un golpe aquí y que ocupe todo esto, pues ahora estamos dando como cuatro veces más de golpes, ¿no? Eh, las notas negras. Y la cuestión es que, fijaos, eh, aquí sí que vais a entender lo de los tiempos fuertes y los tiempos débiles. Mirad lo que he dicho antes, eh, con el tema de la armonía, ¿no? Con esta nota Do, yo estoy tocando aquí La, Do y Mi. Estoy tocando el acorde de La que incluye esta nota Do, ¿vale? En el tiempo 1, en el tiempo fuerte, en el tiempo importante. En el tiempo 2, ¿qué pasa? que tengo aquí, el acorde sigue siendo el mismo, la, do, mi, perdón, mi, sin embargo, aquí que tengo un si, esta nota no está incluida dentro de estas tres notas que me forman el acorde, ¿vale? La, do, mi y esto es la nota si. Entonces, ¿qué pasa? Que la nota si, de hecho, aquí suena un poco disonante, ¿vale? Suena un poco fea. Cuando, cuando hacemos acordes, siempre se mueven por estos intervalos de terceras. Y quintas, ¿no? Que decíamos, de, de esta nota a esta hay un intervalo de tercera, si os acordáis de, de la clase donde vimos los intervalos, ¿no? Esto es un intervalo de tercera, de entre la nota de abajo y la nota del medio. Y luego, de la de abajo a la de arriba hay un intervalo de quinta, pero si contásemos desde la del medio hasta la de arriba, vemos que es un intervalo de tercera también. Los acordes se forman así, ¿no? Con este intervalo de tercera y este otro intervalo de tercera, ¿vale? La cuestión es que del la al si que estaría en esta línea, vale, esta es la distancia del la al do, intervalo de tercera. Si vamos del la al si que estaría en esta línea, es un intervalo de segunda y suena bastante feo, suena bastante disonante, ¿no? De este si quiero decir, si lo ponemos aquí en clave de fa sería ahí, ¿Vale? quedaría este. No sé si lo notáis, pero bueno, suena un poco disonante. Este sí suena feo ahí. Entonces, en los acordes es raro ver esto, ¿vale? Bueno, no sé, se puede ver, pero es un poco raro. Por eso, el tiempo 2 no suele ir acompañado por el acorde, ¿no? Veis que el acorde me ocupa los cuatro tiempos, me va haciendo todo el compás el mismo acorde, pero el tiempo 2 es una nota que no pertenece al acorde. En el tiempo 3, ¿qué pasa? Tengo la nota La. Esta nota La está aquí, La. Vale, esto es La, Do, Mi. Entonces, esta nota La, esta nota del tiempo 3 sí que está en el acorde. Y en el cuarto tiempo tengo la nota Sol, que la nota Sol no está en el acorde. Esto es La, Do y Mi. Entonces la nota Sol no está en el acorde, pero bueno, con este Sol no hay tanto problema como con el Si, no es tan disonante, de hecho, si metemos aquí la nota Sol, me crea un acorde de La menor con séptima que sería como el próximo paso natural en el acorde, ¿vale? Añadirle ese sol. Pero bueno, la vamos a quitar, de momento nos quedamos con el acorde normal, ya os digo, estos son más bien temas de armonía, pero bueno. Entended entonces eso, que la primera y la tercera sí que me coinciden con las notas del acorde, sin embargo, la segunda y la cuarta no. Si vamos viendo en los demás compases, pues casi vais a ver que me pasa lo mismo, ¿no? Eh, bueno, no me voy a parar a verlos todos uno por uno pero vais a ver que me pasa lo mismo con esta segunda nota antes de, no sé, antes de comprobar más compases o si queréis hacer una pausa en el vídeo y comprobadlo, vais a ver que la primera siempre coincide con las notas del acorde y casi casi yo os diría que la tercera también siempre coincide y las que no coinciden son la segunda y la cuarta es decir me coinciden los tiempos fuertes no la primera y la tercera y no me coinciden la segunda y la cuarta entonces la segunda, bueno, y la cuarta también, en este caso, es lo que llamamos notas de paso. Es decir, yo tengo aquí una nota que pertenece al acorde, tengo aquí una nota que pertenece al acorde, sin embargo, entre medias, pues tengo una nota de paso. ¿vale? Para pasar de este Do a este La, pues paso por el Sí. Si. Y la cuestión es que lo normal, bueno, lo normal, no sé, está bien que el... Que el que la mano izquierda, digamos, o que, la, que el pentagrama de abajo me vaya marcando negras, ¿no? Está bien, pero bueno, lo normal sería que me marcase menos, ¿vale? Que me marcase solamente las redondas o solo las blancas, es decir, si yo esto ahora lo sintetizo en, en la mitad de golpes, en vez de dar cuatro golpes, doy dos, ¿dónde me caen esos dos golpes? Pues como hemos visto antes, ¿no? En la primera y en la tercera, ¿vale? Entonces esta casi, pues la voy a quitar y esta también. ¿Vale? Todo esto se me va a convertir en dos notas blancas. ¿Veis? Y entonces, sintetizado así en dos notas blancas, ¿no? o resumido así en, en dos notas blancas, bueno, dos notas no, perdón, dos acordes, ¿vale? Dos acordes así en duración de blancas, pues me coinciden eso, con el tiempo 1 y con el tiempo 3, que son las notas que armónicamente me van a sonar bien si pego a la vez el acorde. Y la que no me coincide, esta, pues es una nota de paso entre el tiempo fuerte y el otro tiempo fuerte. Y pues todavía si sintetizamos más, pues esta casi la, la voy a quitar, ¿no? Y esta se me va a convertir pues en un acorde con notas redondas, ¿no? Entonces me va a marcar solo este primer tiempo fuerte. Por eso decimos que el 1 es tiempo fuerte, el 3 es semifuerte. ¿Por qué? Porque en caso de dividir esta en 2, va a caer aquí, con el tiempo 3. Y el 2 y el 4 pues ya son débiles. Y las corcheas, ¿no? el 1I, el 2I, el 3I y el 4I, pues son tiempos todavía más débiles, porque si yo quiero llegar a marcar esos tiempos con estas notas, pues tengo que subdividir todavía más, ¿vale? Tendría que convertir estas cuatro negras en ocho corcheas. ¿Entendido? Bueno, pues sé que son cosas difíciles esto que, que hemos dicho. Sé que, <laughs> que para los que no hayáis visto el curso de armonía, por ejemplo, o para los que no estéis a lo mejor en clase de piano, pues estas cosas cuestan de entender. Pero bueno, espero que con esta explicación pues os haya quedado un poco más claro eso. Lo primero, el uso de los acordes, lo segundo, un poco así a nivel armónico, cómo, se, cómo funciona esto. Esto es más bien, pues, tema de composición, ¿no? Esto es. <laughs> sí ir acompañando a unas notas con otras, ¿no? Y sobre todo eso, me interesaba que entendieseis bien lo de los tiempos fuertes y los tiempos débiles. Espero que con este con esta explicación y con este análisis que hemos hecho, pues hayáis entendido un poco mejor ese tema, ¿vale? El tema de los tiempos débiles y tiempos fuertes. Si tenéis alguna duda de todas formas debe, después de ver la clase un par de veces y si os siguen saliendo dudas, pues dejadlas en los comentarios y así voy viendo yo y en futuras clases pues voy respondiendo.